Capítulo 14. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? le dijo Tomás. Jesús le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, ¿Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. En verdad les digo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿Y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran se regocijarían porque voy al Padre ya que el Padre es mayor que yo. Y se lo he dicho ahora antes que suceda para que cuando suceda, crean. No hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí.